Querida familia, hoy 10 de septiembre, día de San Nicolás de Tolentino, nuestro santo patrón, inauguramos las celebraciones de los 400 años del nacimiento de nuestra provincia de San Nicolás de Tolentino de las Islas Filipinas. Durante el siglo XVI, el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia el movimiento de renovación en las familias religiosas. Su distintivo principal era un anhelo de mayor perfección, un deseo incontenible de más austeridad, recogimiento y contemplación, de más igualdad, calidad de vida fraterna y de celo apostólico. La fuerza del Espíritu empujó a nuestros primeros hermanos agustinos recoletos a Oriente, a compartir ese anhelo de mayor perfección en la vida contemplativa, vida fraterna y en la evangelización. Las Islas Filipinas fueron durante 3 siglos familia, hogar y campo de trabajo. De hecho, hemos recibido y nos honramos de llevar el nombre de provincia de San Nicolás de Tolentino de las Islas Filipinas. Durante siglos hemos contemplado la imagen luminosa de San Nicolás, las estrellas que tachonan sus vestiduras o el sol que brilla en su pecho son su principal distintivo. La estrella es el signo de su santidad, es la fuerza del Espíritu que ilumina su rostro, sus vestidos y su vida. Es la estrella que nos indica dónde está la fuente de gracia y la belleza de la vocación y la misión. Cuatro siglos de historia en los que miles de religiosos han encarnado y irradiado el carisma en el seguimiento del Señor, dejando huellas y marcando horizontes para que otros vivan el sueño de comunión de San Agustín en el servicio a la Iglesia. Agradecemos al Padre el don de la vocación de nuestros hermanos. Ellos son el mejor homenaje de agradecimiento. Igualmente agradecemos al Señor el llamado que ha hecho a los seglares a vivir nuestra espiritualidad, tanto en las fraternidades como en las juventudes agustino-recoletas. Hacemos memoria agradecida recordando el apostolado de los religiosos en la mies y la viña del Señor durante 4 siglos. El ardor misionero de los religiosos que llevaron la buena noticia a Filipinas. Los nuevos horizontes misioneros en América al comenzar el siglo XX. Las misiones de Xanquiur, Labria, Chota, Taiwán, Chihuahua, Sarapiquí, Sierra Leona. Ellas han mantenido el ardor misionero durante 4 siglos. El compromiso en el campo educativo a mediados del siglo pasado. La creación de la provincia de San José en 1948. El compromiso solidario para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, expresado en las obras sociales. Agradecemos la atención a los migrantes en las capellanías hispana y latinoamericana en Londres, la capellanía china en Madrid y los ministerios con rostro latino y lengua española en Estados Unidos. Agradecemos al Señor el nacimiento de la provincia de San Ezequiel Moreno el año 1998 y la unión de la provincia de San Agustín a la de San Nicolás el año 2018.
vivir con pasión nuestra vocación, dejarnos interpelar por la existencia del Evangelio y vivirlo con radicalidad. Queremos realizar el sueño que tenía Agustín, recogido de la primera comunidad de Jerusalén: tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Los valores expresados por los primeros hermanos recoletos en sus anhelos de perfección. El Papa Francisco nos invitaba a ser creadores de comunión, que nuestras comunidades vivas y abiertas a la acción del Espíritu fuesen esa referencia donde se vive la misericordia del Señor. Nos decía que esta es la fuerza que nosotros llevamos al mundo, no nuestros programas y proyectos, sino el haber experimentado la misericordia en nuestro trato con el Señor. Tenemos razones para vivir con pasión por Cristo y pasión por la humanidad. El entusiasmo y constancia de los animadores de vocaciones, los nuevos religiosos que reavivan el primer amor de nuestra vocación. Vivir con pasión nuestra vocación que ha madurado en los claustros de nuestros conventos, haciendo vida de comunidad nuestro primer apostolado, alimentándonos en la espiritualidad de Jesucristo y también de nuestra Madre del Camino y de nuestros hermanos mayores. La fuerza y novedad de las fraternidades seglares y de las JAR. Los laicos comprometidos en los ministerios no dejan de interpelarnos a dar respuestas concretas a los fieles y a vivir con pasión el ministerio. Y tenemos hermanos mayores que lo han vivido, como es el caso de San Ezequiel Moreno, que unía a la vida fraterna y a una intensa vida espiritual un anhelo y un deseo de llevar el Evangelio a todas las gentes. Es el misionero de tres continentes, ningún obstáculo porque llevaba en su voz, en su corazón, en su testimonio, la fuerza de la alegría del Evangelio. Nuestra esperanza no se basa en los números o en las obras, sino en aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Vivir con esperanza para vencer la tentación de la supervivencia, superar la tentación de querer proteger espacios, edificios o estructuras, más que posibilitar nuevos procesos. Nos corresponde ser testigos de la esperanza en la adversidad y precariedad de personal. El Señor siga bendiciendo a nuestra provincia con vocaciones. Reavive en los religiosos la pasión por Cristo y por la humanidad, y siga floreciendo la belleza de las fraternidades y las JAR. Lo pedimos por intercesión de San Nicolás y nuestra Madre de la Consolación. Amén.